cajita donde los niños pueden interactuar con los animales. Y Mari Calixtro nos da toda la información sobre este lugar. Muy buenas tardes, Mari, adelante. Muy buenas tardes, hemos llegado aquí a la granjita de Plaza Norte y estamos aquí acompañados de estos animalitos que de alguna forma también enseñan a chicos y a grandes sobre su tipo de vida, lo que comen, cómo viven. Tenemos acá a las cabritas, tenemos acá ovejas, también a los terneros y acá al costado a los chanchitos, que me imagino también son parte de la atracción que muchas veces llama aquí a gente que venga a tomarse una fotografía, por ejemplo. Así es, el Centro Comercial Plaza Norte ha construido esta granjita para que todos los niños vengan y vean el cuidado que tenemos con los animales y aprendan también a tenerle el cariño y poder darles la alimentación y el cuidado que ellos se merecen, ¿no? Este año han inaugurado ustedes este lugar. Así es, hace cerca de un mes hemos inaugurado este ambiente que le llamamos la Granjita de Plaza Norte para que toda la familia venga a pasar un momento grato y ameno y viendo a todos los animalitos que tenemos en exhibición. Quizás cuando uno va a un zoológico va, paga la entrada, ¿no? Y está un poco lejos. Quizás, sin embargo, acá es gratuito. Así es gratuito. Es para que la gente venga, visite y tenga una atracción más en el Centro Comercial Plaza Norte y conozca los animalitos que normalmente tenemos en la granja, ¿no? También hay la posibilidad, si es que los niños pueden tener un sol en la mano con los papás que les den, de poder alimentar ellos mismos a los animalitos, ¿verdad? Así es. Lo que queremos es que ellos aprendan a ver cómo se pueden alimentar a los animales y solamente cobramos el costo, que es de un sol para que puedan o amamantarlos con la leche o si no darle la alfalfa o la comida que ellos tienen. Una preguntita ya para terminar, ¿ustedes las han bautizado? ¿Ya tienen nombre o quizás se animarían a que la gente llegue aquí y pueda dar algunos nombres para poder bautizarlos? Sí, muy buena idea. A ver, vamos a todavía no le hemos puesto nombre, pero esa idea la vamos a tomar y vamos a sugerir que los clientes vengan y les coloquen nombres y el mejor nombre, ahí se le podemos dar un premio, ¿no? Un regalo. Sí, sí, saben, entonces aquí estamos en la granjita de Plaza Norte. Regresamos al set. Gracias, Mari, por la información. Ya lo saben, entonces pueden disfrutar de los animalitos y, ¿por qué no?, ponerle un nombre a alguno. A las 12:42 nos vamos a ir a una pequeña pausa.